friends. We are back in the Dominican Republic, and we brought the quad. You know, obviously, that quad over here, that's my wife's quad that I shipped from the United States, and we hooked it up. This is the old one that she had. Obviously, this is mine, and the little ones. So let me just make sure I say this in Spanish so people know. Okay, mi gente, estamos aquí otra vez. Este es four wheeler que yo mandé de Estados Unidos para mi esposa. Muy diferente ahora. Y este que yo compré aquí, que para ella, que no le gustó. Y el mío. Y los four wheelers de los niños. Ya ustedes saben, vamos a empezar a lo duro ahora. You guys already know we're here again for 3 months and we're about to enjoy ourselves. Peace and follow me. Here we go. Ahora vamos a poner el timón para mi esposa, vamos para La Vega. Here we go, we're going to go get her new handlebar in La Vega. Here we go. Mecánico mío que se llama Joseki, ese que me cambió el motor me lo puso así y yo mandé todo de Estados Unidos, también a este y el azul, y este el hijo de él, el duro. No, ven para acá. ¿Qué es lo que tú pusiste aquí? Seguro tú ves, por eso me encanta este un bacano, ese que está ahí es un bacano, porque yo cuando vengo me trae a comer pollo, me lleva a comer pollo. Y cuando le digo a él, siempre, hace lo que tu papá hace, porque esto es cuarto, ¿sí o no? Yo no te pago cuando tú trabajas conmigo. Cuando él hace trabajo para mí, yo le pago. Yo no le voy a pagar menos de 1,000 pesos, siempre le pago 1,000 pesos porque trabaja bien. All right, that's the mechanic right there, that's Mr. Seki, that's the man. Ese señor que está ahí, míralo ahí. Él fue el que transformó todos los fórmulas que tengo. Me lo voy a llevar para Estados Unidos. Tengo que robármelo porque allá no se encuentra nadie. Ya ustedes saben, yo sé que de La Vega es mejor. Yo fui para toda parte buscando un mecánico y eso era un desastre, robándome cuarto toda la gente. Pero este no, este me aporta excelente como un hermano, me trata bien. Hasta me grita algunas veces. Me dice de que, quítale esa vaina, tú no necesitas eso. Yo me llevo a ver, es un hermano, me dice la verdad, la realidad. Excelente. Ahí está mi gente poniendo el timón con el hijo de él. Siempre lo digo a él, que prende lo que papá sabe, porque así fue yo. Mi papá me enseñó todo. Tiene que prender. Wow. Excelente.
as the Father showing the Son, and they both did great work. Can't wait to finish. Great work. Dice que va a calibrar ahora, vamos a ver. Oh, oh. Pero un bacano. Es un bacano. Ajá, un trayazo que te voy a dar. No te preocupes, no le vamos a decir a tu papá. Solamente le vamos a enseñar que tú estás calibrando. Oh. Ok. Ahora sí. Ahora sí sabe. Ahora sí. Toda la gente, este es el mecánico aquí en La Vega, Yoserki. Este es el mecánico, ustedes saben ya. Here in the middle of the street to get something to eat. I'm gonna chill here for a minute. It's crazy traffic, but we're out here so we can eat some food, relax for a minute. Nos sentamos a comer carne y pollo. La señora que está allá siempre lo está cocinando. Me paro aquí. Alright, guys. It got a little dark, but we just got back, and there it is. There's the new FX on there, Flex. That thing is nice. She loves it. She is excited. This thing, look how wide this thing is. That's what I'm talking about. And she's having a great time. Having a great time. Everything's looking good. She's loving it. That makes it so much easier for her now to drive instead of that other handlebar was so damn tall. All right, can I get the Spanish real quick? Ya llegamos de La Vega, del mecánico. Ya pusieron el Flex. Timón, míralo ahí, mi esposa le encanta y ya, la mujer está ahora tranquila y está manejando todo lo que da, todo lo que da. Y gracias a Yoserki, el mecánico de La Vega, excelente, ya llegamos, ya se terminó hoy. So, ya ustedes saben, thank you for watching my channel, gracias por ver mi canal y seguimos para adelante, ya ustedes saben, cuídense.